Buenas, gente. Yo soy Cristian. Yo soy Carla. Y vamos a reaccionar a los episodios 30 y 31 de Full Metal Alchemist Brotherhood. Continuamos por donde lo habíamos dejado. Ya vieron tanto a Alphonse como Edward a padre. Consiguieron, bueno, escapar, ¿no? Porque los dejó libres, por así decirlo. Pero no entiendo con qué finalidad, la verdad. Porque me refiero, te la pueden liar, ¿no? Sí, es que parece que lo tienen todo bastante controlado, ¿eh? No están muy preocupados. Ya, no lo sé, pero es... A ver, extraño es, cuanto menos. Entonces, no sé... No sé cuál será el plan exacto. Veremos. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis haceros miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario como en nuestro canal de directos, que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Ah, bueno. Esta persona tiene pinta de estar muerta ahora, ¿verdad? Sí, 100%. Tiene pinta de que se ha muerto. Qué profundo. Oh. Uy. Eso, ese nombre me suena. Sí, es su compañera. O sea, es el padre. Ay, coño. Ay, ahí está. Y se la ha llevado el otro, ¿sabes? Dice, no, yo también me convierto. Sí. Ostras, Es que... Nada más y nada menos. Se la lleva, ¿eh? O sea... Es que la vio con el coche. Es que la reconoció, tío. ¿Qué? Ya, ya, ya. Por favor. Cuéntale cuentos a otro, ¿sabes? Este hombre va a contarlo todo. Sí, hombre, está cagadísimo ahora mismo. Yo hablo de una, Esto ya lo sabemos.
La que liaron, tú. Hostia, 7 años, ¿eh? Sí. Que a tomar por culo todo. Es lo que quería en un principio, supongo. Uff. Qué duro. Boom, en la cabeza. Madre mía. Uf. Hostia, tuve el destrozo en un momento, Qué locura. Es terrible, ¡Wala! En verdad se nota los que no querían, Sí, que los tenía, Sí, sí, sí. No pasará nada. Ella respeta. Claro que sí, eso es. Tú eres el más mejor. Bueno, no fue inmediato, pero... De inmediato no. Pero sí que murió, sí. Por desgracia. Todos con la misma cara, los mismos ojos. Sí. Qué duro. Tus ojos están diferentes. Sí. Este era un asesino ya de antes, Sí. A ti no te ha cambiado la cara. No quiere hacerlo, y tú sí que quieres. Uff. あなた方の方が理解できない。戦場はそもそも敵を殺す場所です。その覚悟もなしに軍服を着たのですか。力目を背けるな。前を見ろ。あなたが殺す人々のその姿を正面から見ろ。そして忘れるな。敵もあなたのことを忘れない。スタス。じゃあな、ロイ。ヒューズ。 Que nos la vais a decir, ¿verdad?
necesitaban un montón de sacrificios, ¿no? La piedra filosofal. Porque supongo que estos son sacrificios. Sí. Ahí está. Sí. Efectivamente. Vaya. Ese mismo. Todo relacionado, ¿eh? Sí. Uf, qué asqueroso, ¿eh? Venga, a tomar por culo todos. Y ya estaría. Fua. Qué poder. Por lo visto, sí. Ahí le tengo que dar la razón. Sí. Ahí, cuando tienes razón, tienes razón. La tiene. Madre mía. Impone mucho, Tiene una presencia. いつでも後ろから撃てるということだ。 Uf, madre mía. Sí. Bueno, confianza. Bueno, hasta las profundidades del infierno. Plena confianza. Parece misión imposible, la verdad. Bueno, si es el precio que debe pagar. Señora armadura. Te llamas armadura. Pero no, sí. No lo digas delante de él, ¿eh?
No, si ella ya se quedó traumatizada. Diga sí. Por favor, Ay, ay. Toma, toma. Epilepsia. Bueno, bueno, no, bueno. No, no te montes películas. Cómo le gusta, Le gusta montarse películas, ¿eh? Sí, 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 sí. Hostia. Sí, ha sido él, sí. Acumula de Hao, ¿eh? Por ahí va, más o menos. No sé yo, Sí, yo no sé, no, no estoy muy convencida yo de eso. Pero ¿no vais a aclarar algo ya? Hay que investigar eso. ¿Se ha ido? Vaya. Mira cómo va. Estoy enfadado. Pero no te arrepientes de nada. Pero de nada, Tío, no sé cómo va a acabar todo esto, porque es que ahora ella está jodida, en verdad. La reina. Es cierto, Hay secreto. Así que tiene algo pensado. ¿Así lo ves? Haced caso al dibujo de Alphonse, por favor, mejor. ¿Qué mierda de dibujo era ese? Parecía un monstruo. El gato. Madre mía, para matarse. Por favor, el dinero es suyo. Si se lo debes, se lo pagas. Aunque sean centavos. Da igual. El dinero es dinero. ¿Todo eso porque no quieres pagar? ¿Te imaginas? Por ahora. Confío en que sí. Bueno, pero...
Te van a reventar ya, ¿eh? ¿Y quién eres tú, Vanessa? Madame Christmas. Madame Christmas. Uy, eso es lo que había dentro de la pieza. Sí. Oh. A ver por dónde sale esto. Hola. ¡Hola! No lo perdió, se lo quitó ella. Perderlo no, porque sabía perfectamente dónde estaba. Claro, no ha perdido, no. Uf. Pero es que quedarte sin brazo es... Sí. Durísimo, ¿eh? Pero no había otra. Hombre, era quedarte sin brazo o quedarte sin vida, supongo. Claro. ¿Cómo se hace el duro ahora? ¿Qué está moviendo? No, no tengo muy claro. ¡Ostras! ¡Qué bonito! Oh, qué bien. Qué triste. Míralo. Me gusta demasiado. Demasiado.
¿Y por qué mejor no os mato? Eso va a ser un problema. F. Ya está. ¿Quién se lo hubiese imaginado, eh? Así que la tiene todavía, ¿eh? Sí. Mala idea, ¿eh? Ha sido liberado. Mala idea. ¿Y por qué lo han liberado? ¿Con qué propósito? Pues algún plan tiene. No sé yo si es un plan lo que tiene. Sabía que le iba a hacer algo, ¿eh? Sí. Estaba claro. Es que estaba claro. Bueno, el más gracioso es su casa. Qué risa, ¿eh? Qué gracioso es, ¿eh? El más gracioso es su casa. Y los otros dos han intentado quitarle el reloj, ¿eh? Yo estoy a 4 kilómetros. Sales corriendo. Yo veo eso y corro. Claro. Sí, esa voz era tuya. Ya, yo también creo eso, Sí. Sí, hay más sentido, la verdad. No me cuadra que la hayan reventado a Marco ahí y ya está, ¿sabes? Tiene mucho más sentido. Ah, son demasiado listos, Hostia. Sí. Los dos lo sois. Sí, bastante además, ¿eh? Aquí están. Estaba claro que no. No es un amigo, es Marco. No, casi nada. Es que hay que matar a mucha gente. Sí. ¡Hola! ¡Hala! Para que no lo reconozcan. Sí, supongo que sí. Sí. Madre mía. Hola, pero destruiré la cara a alguien, ¿tú? Vale. Uf. Nos vamos al norte. Vamos a investigar un poquito. Nosotros no, Scar sí.
Vamos a trabajar con él. A ver qué se cuece, ¿no? Y le desfigura la cara a Marco. Sí, pero es necesario, porque lo están buscando. Sí, a ver, en verdad sí, o sea, si te están buscando y lo sabes, porque sí. Es como que tú sabes que ellos saben cuál era la especialidad de Marco, entonces supones que saben que está vivo, es como... Es un juego mental, ¿no? Estamos entrando en un juego mental que... Entonces te desfiguro la cara y hasta fuera problema. Por culo, ¿eh? Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario se agradece, si dejáis un like lo mismo, esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.